Para el día de hoy tenemos previsto una disponibilidad para la hora de la máxima demanda de 2.223 megawatts y 2.880 megawatts de máxima demanda pronosticada, que eso es 657 megawatts y 727 megawatts de afectación al servicio, ligeramente superior a la del día de ayer. Ya se comenzó a afectar el servicio desde las 6 de la mañana y debemos tener la afectación durante todo el día. Y bueno, ya en el horario de la noche, que es la peor condición, tenemos prevista 727 megawatts de afectación al servicio. La generación distribuida tiene un nivel de indisponibilidad por la distribución de combustible, que se están buscando alternativas para poder mejorar la situación en el transcurso del día, pero en este momento hay un nivel de afectación en la generación distribuida por la distribución de combustible diésel, básicamente en los emplazamientos. Y bueno, tenemos un grupo de unidades que están en avería y otras en mantenimiento. Tenemos tres unidades en avería: la unidad 5 de Mariel, la unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevita y la unidad 3 de la termoeléctrica Antonio Macedo de Renté, que ya debe estar ya amaneciendo mañana en proceso de arranque. Y bueno, la unidad 6 de octubre de Nuevita se salió de servicio ayer en la noche, quiere decir que todavía está en un proceso de enfriamiento para poder identificar el problema y bueno, acometer la solución de la avería. Y en bueno, en el caso de la unidad 5 de Mariel, que bueno, debe estar aproximadamente para el sábado en servicio. Y bueno, tenemos un grupo de unidades que están cumpliendo periodos de mantenimiento que hemos explicado en otras oportunidades: la unidad 3 de Santa Cruz, Guitera, la unidad 4 de la termoeléctrica Los Mares de Césped de Cienfuegos. Estas dos unidades deben entrar las tres unidades deben estar ya en servicio en el mes de mayo. La unidad 5 de Renté, que también debe estar en servicio a inicios del mes de mayo, y bueno, la unidad 6 de termoeléctrica de Renté, que sí debe estar para el mes de junio. Así que de las cinco unidades que están en mantenimiento en el mes de mayo, deben entrar en servicio cuatro de estas cinco unidades, y bueno, la unidad 6 de termoeléctrica de Renté, que debe estar en servicio ya para el mes de junio. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy. Afectación al servicio sí va a haber durante todo el día. La magnitud de la afectación, por supuesto, dependerá del comportamiento de la demanda del sistema en cada momento, con los periodos de mayor demanda, como el mediodía y la hora de la máxima demanda. Las afectaciones serán mayores, que pueden alcanzar 727 megawatts ya en el horario de máxima demanda, que es donde es peor la condición, o sea, además donde ocurre la máxima demanda, y por tanto con la disponibilidad de generación que tenemos es donde ocurrirán las mayores afectaciones. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy.